contrario, yo tengo una comunicación permanente con los representantes de la del partido MUD en el Consejo Nacional Electoral, permanente, todos los días. A mí me llaman de una organización política, tienen mi teléfono, el que yo contesto, y de inmediato, si ellos saben, si no le contesto de inmediato, pueden mandar un mensaje de texto y yo enseguida también, lo primero, devuelvo las llamadas. Me dicen, en tal centro de votación, centro de capacitación, no están capacitando, lo cual me alegra que me lo digan, porque yo enseguida llamo, mira, ¿qué pasó? Porque no están y allí, si ha habido algún problema, se corrigen los problemas. Si tienen alguna, unas de las denuncias, se las atendemos de inmediato, como han podido ver. Ayer tuvimos la denuncia en horas de las finales de la tarde y enseguida nosotros tomamos medidas. Aquí, no solamente con la MUD, también con el MAS, con todas las organizaciones, con el PSUV, con todas las organizaciones que acuden al Consejo y que piden alguna, solicitan alguna o nos hacen observaciones. Nos dicen, mira, ¿cómo es posible que aquí tenemos este problema o este problema? Se lo solventamos de manera inmediata. Estas son las horas en que normalmente nosotros decimos, ahorita no hay que dejar pasar nada, sino de una vez. Tienes esto, de una vez vamos. Con respecto a las anteriores elecciones, estamos en sesión permanente. Exacto. Ahora, con respecto a otras elecciones, el número de incidencias que puedan decir que enturbian el proceso, que... No, nosotros no estamos aquí. Nosotros tenemos ya ese proceso, como lo dije en días pasados, perfectamente ya organizado, las elecciones están listas. Hay algunas cosas que todavía faltan y eso ya no dependen, no está fuera de nuestro control. Por ejemplo, te digo, uno es... Y hacemos ese llamado todo el tiempo, que los miembros de mesa vayan a capacitarse. Fíjate, les hicimos un llamado el día domingo, la curva subió, porque sabemos que eso es así va. Las primeras semanas un poco más lentamente y los últimos días todo el mundo va. Hemos subido, ya tenemos casi que todos los miembros de mesa. ¿Qué hacer, por ejemplo, en caso, por ejemplo? El tema de los testigos, ajá, fíjate que llamamos la atención. O de los miembros de mesa. Los miembros de mesa es lo que te estoy diciendo. Pero, por ejemplo, cuando hay miembros de mesa que tienen ocupación ese día, que trabajan en hospitales o en el canal aquí, por ejemplo, que hay unos casos, por cierto, que te quería comentar, de trabajadores que... Si no se excepcionaron, van a ser sancionados. Nosotros abrimos dos lapsos para hacer la excepción. Hay excepciones de ley, que son aquellas personas que trabajan en hospitales, por ejemplo, en el sector salud. Uh-huh. Esos están excepcionados, por supuesto. Uh-huh. Las personas que tienen algún problema de salud, perfectamente hablado. Nosotros abrimos dos periodos de excepciones. Hubo un grupo de personas que se excepcionó, por supuesto, como siempre sucede, de acuerdo a lo que está en la ley, algunas las aprobamos, las que no están en la ley no las aprobamos, y todas aquellas personas que no se capacitan y no van a cumplir con ser ese deber constitucional como es ser miembros de mesa, los vamos a sancionar. De eso no te quepa la menor duda. Entonces, eso es algo, siempre estamos allí pendientes para que los miembros de mesa vayan, acudan, se capaciten, vayan el viernes y tienen que hacer la instalación de la mesa, el domingo hacer la constitución de la mesa y abrir a las 6 en punto. Esa es una. Otro asunto que también nos preocupa, y lo hemos dicho, es el tema de la acreditación de los testigos por parte de las organizaciones con fines políticos. El domingo yo hice un llamado, estaba muy bajito. En estos dos días, entre lunes y martes, tanto el PSUV como el AMUD, lo tenemos en el sistema, han masivamente acreditado. Les falta, deben todavía acelerar ese proceso, pero hay otras organizaciones que no han acreditado. ¿Hasta qué día es posible acreditar los testigos? Mira, vamos a acreditar hasta el día sábado. Hasta el propio día sábado. Por supuesto. Ahora, Tibisay, ¿cómo van a hacer con la avalancha de visitantes internacionales? Porque se ha anunciado, por ejemplo, a pesar de que ustedes hablaron de una cuota de 10 observadores, se ha anunciado que van a venir observadores tanto de la oposición como de gente cercana al gobierno, y quizás vamos a tener un número muy alto de personas que de alguna u otra forma van a ser acompañantes, observadores. De ninguna forma van a ser ni acompañantes, ajá, ni observadores. Ajá. Lo que pueden ser es visitantes, ajá, vienen a pasear. Sí, ¿y ustedes se le van a dar su credencial o no? De ninguna manera. Nosotros solamente vamos a acreditar a los que dijimos. Hay un programa de acompañamiento, 130 uh-huh, personas que ya están llegando al país. Aprobamos 10 observadores políticos que pueden estar debidamente acreditados con la organización política a la que pertenece. Todos los demás deberán conformarse
con asistir a un proceso electoral desde sus hoteles, desde las oficinas donde no podrán entrar a los centros electorales. No pueden entrar de ninguna manera a los centros. Aunque sean presidentes, aunque sean, no importa que sean expresidentes, senadores en otros países, eso no les da, eso no les da ninguna prerrogativa en Venezuela. Este es un país soberano. Es así como nadie puede ir, no te lo permiten. Tú te vas a ir a cualquier país, escoge el país que tú quieras ir. En un proceso electoral tú dices, yo soy Vladimir Villegas, yo soy un periodista renombrado en Venezuela, yo voy a entrar a este proceso electoral y me voy a meter a las mesas, voy a estar en los centros. Te sacan. Para empezar, no te dejan entrar, porque es normal. Eso sucede en cualquier país. Imagínate, entonces nosotros no vamos a permitir tampoco, y eso es como una matriz de opinión falsa que han intentado crear para crear esa sensación de que el Consejo no permite. Es que la ley no lo permite, es que nunca se ha hecho y en este caso tampoco se hará. Las personas, por supuesto, pueden venir, se están trayendo a sus amigos, se están trayendo a las personas que ellos quieran traer, pero deben ver el proceso electoral desde sus hoteles, desde una plaza, desde las oficinas, donde quiera, pero de los centros electorales, no. Aquí hay inquietudes, por ejemplo, Delfín Z pregunta. Buenas noches, saludos a la presidenta del CNE y a ti, Vladimir. ¿Van a verse resultados en vivo, como en Argentina? ¿Por qué no tenemos eso aquí, por ejemplo, que uno pueda ir enterándose? Nosotros tenemos algo mejor, Vladimir. ¿Cómo es eso? Por supuesto, tenemos resultados que son oficiales el mismo día. Por ejemplo, en Argentina, para la persona que te manda eso, yo les quiero decir, en Argentina, como en todos los países, los resultados no son oficiales. Allí se hace, lo que se transmite son lo que están las actas. Los votos, en este momento, la Cámara Nacional Electoral Argentina está contando, ahora es que está contando los votos, y se tarda una semana para contar los votos. En Venezuela, los votos se cuentan uno a uno, el escrutinio es total, voto a voto, voluntad soberana por voluntad soberana. Eso es lo que se transmite y eso es lo que nosotros decimos. ¿Vamos a cenar el domingo con nuevos diputados o vamos a tener que esperar para el desayuno? Bueno, fíjate, esa es otra de las cosas que de la memoria corta que solemos tener todos los venezolanos, se nos olvida. Nosotros en el 2004 vimos cómo los resultados se dieron muy tarde en la noche y en otras elecciones también. Eso, el Consejo, como siempre, fue superando y mejorando todos nuestros procesos, y lo hemos hecho desde el 2012, si mal no recuerdan, hagamos memoria. Hubo uno que duró hasta las 3 de la mañana, yo sé que estaba cubriendo uno porque había muy estrecho en una